mierda. Sí. ¿Un cadáver? ¿Dónde? Estás de coña. Los japoneses quieren zumo de naranja. ¿Te encargas? Es mi primer día y ya voy tarde. Contrata a alguien para que te ayude. Lo haré, te lo prometo. En serio, cariño. Vaya tela. Hola. Chloe, por favor, échame una mano. No, anoche me quedé hasta las tantas. Tranquila, haciendo las camas. Yo corto y tú exprimes. La explotación infantil está prohibida. ¿Qué quiere decir raspberry jam? Mermelada de frambuesa, mamá. ¿Ves cómo el inglés es útil? Sí, pero no tengo tiempo de estudiar porque me tenéis currando las 24 horas. Deja de quejarte. Pues no te quejes tú luego si pierdo el año. Venga, vete a clase en vez de discutir. Por cierto, no me bombardeéis con mensajes. Termino tarde esta noche. Nos espera una bonita adolescencia. Eva, solo se reafirma. No me preocupa, la verdad. Hay buena comunicación. Eso es lo principal. ¿Sí? Sí, soy yo, sí. No, ¿en serio? Sí, bueno, no llegaré tarde. Iré directamente. La cosa empieza fuerte. Un asesinato. ¿Y temías que hubiera menos acción que en Grenoble? Hasta esta noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se puede entrar a la gruta? ¿La gruta está cerrada? ¿Por qué está cerrado el santuario? Hola, perdón. Gracias. Un homicidio en el santuario podría ser el caso del año si pudieras manejarlo con delicadeza. Ya me conoces. Por eso lo digo. Perdón. Gracias. Buenas. Perdón. Gracias. Por el momento está todo cerrado. Buenos días. Hola. Perdón por el retraso. Es difícil pasar. Sí, que es un rollo con tanta silla de ruedas. No, perdón, no me refería a eso. Bueno, Maxine, te presento a Fiona Besnack. Harás equipo con ella. Vale, encantado de conocerte. A ver si dices lo mismo mañana. Bueno, vamos. Esperad. No estamos en un lugar cualquiera. El santuario es una ciudad dentro de la ciudad. Ya se lo cuento yo. ¿Es esa la...? Sí, ahí está. Pues es un poco... ¿Vamos? Sí. Ya era hora. La culpa es del nuevo. Maxime Delestre, el agente Eric Campelo. Yo soy el nuevo. Hola. Bienvenido. ¿Y bien? Lo ahogaron en el agua. Tiene una herida en la parte posterior de la cabeza. Y las uñas destrozadas. Sí. Intentaría aferrarse al borde de la bañera. Podemos sacarlo. La gente suele venir aquí a bañarse con la esperanza de curarse. También tiene contusiones en el tórax. ¿Hora de la muerte? Diría que entre las 11 y las 3 de la madrugada. Seré más preciso cuando haya hecho la autopsia. No hay señales de robo. Probablemente tenía las llaves. O el asesino, no sabemos quién llegó primero. ¿Has mirado en el bolsillo? Adrián Delivac, 55 años. Médico. Vivía en Toulouse. ¿Quedó con alguien y la cosa se torció? Puede que estuviera enfermo y viniera a darse un baño. ¿El asesino lo atrapó antes de que tuviera tiempo de desnudarse? ¿Un médico que creía en los milagros?
Los médicos no suelen ser muy creyentes, ¿no? Aún así, hay muchos que vienen aquí esperando un milagro. ¿Puedes comprobar su historial médico? Vale. Parece una tarjeta de hotel. Voy a investigar. Sí, y dale su teléfono al técnico a ver si puede recuperar algo a pesar del agua. ¿No hay cámaras en este sitio? ¿Para grabar a la gente desnuda? No es el mejor sitio, ¿no? Comprueben las de fuera, por favor. Yo me encargo. ¿Y solo usted tiene las llaves del santuario? No. Mi supervisor y la de la limpieza también tienen. Yo me encargo de recibir a los enfermos. Por la mañana abro los baños. Dios mío, pobre hombre. ¿Se ha colado alguien aquí antes? Jamás. Aquí solo tenemos la fe de los enfermos. ¿Pero quién podría hacer algo así? ¿Por la noche el santuario está cerrado? No, solo los baños. Los peregrinos pueden rendir culto cuando lo deseen. ¿Quiénes somos para impedírselo, verdad? Gracias, señora. Por favor. También podría ser un crimen ritual. El agua es un símbolo muy importante en la Biblia. Un símbolo de purificación, de renovación. Lava los pecados del mundo, del hombre, el diluvio. Vaya, te veo muy puesto en el tema. Fui a un colegio católico, eso te acaba marcando. Entonces aquí estás en tu salsa. Esto es inadmisible. ¿Quién les ha autorizado a cerrarlo todo? Ah, mierda, la alcaldesa. Quiere convertir Lourdes en un parque de atracciones. ¿Se puede saber qué hacen sus hombres en la entrada de los santuarios? Buenas. Hay cientos de enfermos impacientes. Y hay una escena del crimen que proteger. Tengo que pedirle que abandone este lugar. ¿Y qué les digo a los turistas? ¿Que esperen en el arcén? Usted sabrá. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado? No tengo ni idea. Dentro de 3 días es la fiesta de Santa Bernadette. Van a venir miles de peregrinos. Muy bien, pues es evidente que este año no va a batir el récord de asistencia. No puede ser. El COVID ya nos ha hecho bastante daño. ¿Va a sacarlo delante de todos? Bueno, gracias por su visita. Tengo que pedirle que nos deje hacer nuestro trabajo. ¿Pero cuánto tiempo va a estar cerrado? Que no tengo ni idea. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Espérenme! Ya veo el percance. Sí. La víctima, el doctor Delbach, no había venido por turismo. Era del CMIL. Oh, mierda. Me he empollado la historia de la ciudad, pero con eso del CMIL estoy perdido. Bueno, Campello, termina tú y yo te lo explico. Dime, ¿qué sabes de Bernadette Subirus? Que vio a la Virgen un domingo, tenía 14 años, creo que fue en febrero. La Virgen le pidió que cavara en la tierra y ¡pam!, apareció un manantial. Y desde entonces, los enfermos de todo el mundo vienen a curarse. No está mal. ¿Y cuántos milagros? 50, creo. 70. El último fue de 2018, ya que el primero es del siglo XIX, no es un porcentaje de éxito demasiado alto. El CMIL es el Comité Médico Internacional de Lourdes. Es un grupo de médicos que estudia los casos de curación tras realizar una visita a Lourdes. ¿Están vinculados al Vaticano? No, no, son independientes. Dan su opinión a la diócesis a la que pertenece la persona curada y allí deciden si es un milagro o no. Parece una organización importante. Entiendo que hay mucho en juego. Sí, y si hay mucho en juego significa que hay muchos móviles. Entonces, es todo un negocio. Eso es lo que no soporto. Es que para poner una vela en el santuario hay que sacar la tarjeta de crédito. ¿Alguna vez te has planteado irte de aquí? No, soy de aquí. ¿Y tú qué te llevó a pedir un traslado? Mi mujer heredó un pequeño hotel y como ella quería cambiar de vida, yo estaba encantado de mudarme a un lugar tranquilo. La ciudad, los barrios, todo eso desgasta. Uh-huh. ¿Te sacrificaste por ella? Ah, no, qué va. Ya. Hola, es el nuevo. Por aquí. ¿Sí? Sí. Hola, doctor. Vale. Hasta luego. ¿Todo bien? Genial. Toma. Estas son las contraseñas. He llamado a la mujer de Delibaga. Llegará mañana. ¿Y cómo ha ido? Bueno, me dolía el estómago y tenía la boca seca, pero ha ido bien. No es fácil dar malas noticias. Me refería a ella, Campello. ¿Cómo se lo ha tomado? Ah, bueno, no ha dicho mucho. Creo que por el shock. Al parecer era buena persona, respetable. Aproveché para preguntarle por el historial médico. ¿Y? Pues...
hecho un toro. También lo he consultado con su médico de cabecera. Sí. Entonces, no había ninguna razón para que se bañara en agua bendita. Le obligaron a hacerlo. El agua debía significar algo para el asesino. Estamos investigando el extracto bancario, pero he encontrado algo más. Hace 3 días denunció el robo de un maletín. De cuero marrón, con sus iniciales grabadas. Fue en el centro de la ciudad, estaba tomando un café en una terraza, no vio nada. Así que o es una cuestión de mala suerte, o la persona que se lo robó no encontró lo que buscaba y volvió a por él. ¿Tenemos las imágenes de la cámara exterior? Acabamos de recibirlas. La cámara está descentrada, no se ve nada. La descentró del Ibaco, del asesino, no se ve nada. Además, la reunión del CMIL es dentro de 4 días. ¿Podemos interrogar a los médicos? No hay ninguna oficina del CMIL. Los médicos viven repartidos por todo el mundo y se reúnen una vez al año aquí o en París. Aunque tenemos la oficina de reconocimiento médico de Lourdes. ¿La oficina de reconocimiento? Podrías habernoslo dicho antes. He citado al doctor Ferroni. Él os lo explicará todo mejor que yo. Vale. Gracias por venir. Por aquí, por favor. ¿Podría explicarme en qué consiste exactamente su trabajo? Digamos que soy un médico especial, porque solo recibo pacientes que dicen haberse curado tras su peregrinación a Lourdes. Aquellos que quieran enviarme su historial médico. Así que durante varios años nos vemos, hablamos, pido nuevas pruebas. Y si creo que se trata de una curación inexplicable, aviso al CMIL. ¿El fallecido formaba parte del CMIL? Sí. Fui yo quien lo captó. En el CMIL hay una 30 de médicos que estudian los expedientes y votan en secreto para decidir si una cura es milagrosa o no. Gracias. Gracias. ¿En qué se basan? En los hechos, la ciencia. Estudiamos la enfermedad inicial, la velocidad de curación y si es permanente. Pero imagino que con los avances médicos cada vez hay menos misterios, ¿no? Y luego la iglesia decide si la curación es milagrosa o no. Eso es. ¿Y sabes si el doctor Delivac se llevaba bien con sus colegas? Era un hombre íntegro, generoso, amable. Debía tener al menos un enemigo, si no, no estaríamos aquí. Pero eso no tiene nada que ver con su trabajo en el CMIL, ¿sabe? Los miembros del CMIL son médicos, son grandes especialistas que sacan tiempo de su vida profesional y familiar para hacer su trabajo. No son asesinos. Además, no están aquí, solo se reúnen el día antes de la reunión, si es que se celebra. Entonces, ¿él por qué vino antes? ¿Lo sabe? No. Necesitaré una lista con todos los médicos. Sin problema. También una lista de ex-enfermos de los que hablarán en la reunión. No, eso no es posible. Es confidencial. El doctor Delivac era amigo suyo, ¿no? ¿Podría hacer una excepción? No voy a romper el secreto médico. Seguro que Adrián habría hecho lo mismo. Voy a acabar encontrando la lista de enfermos de una forma u otra, lo sabe, ¿no? Puede ser. Pero no seré yo. Vale. Gracias, doctor. Esperen. Ayer, cuando vi a Adrián, me habló brevemente de la señora Sánchez, la alcaldesa. Estaba claro que habían discutido, pero no me dijo por qué. Gracias. Gracias. La señora Sánchez. Tomaremos las medidas necesarias para volver a la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. No hay de qué. Veo que no ha tardado en llamar a la prensa. Intento responder a las preocupaciones de los ciudadanos. Por lo que parece, la víctima es un médico. Puede confirmarlo. Deje de grabar. Señora Sánchez, tenemos que hablar con usted. Ahora. Vamos. Discúlpeme. La investigación acaba de empezar. No complique nuestro trabajo metiendo a los medios. Sabe que los rumores vuelan. Mi principal preocupación es tranquilizar a los visitantes. Así que no puedo ignorar a un periodista cuando llama a mi puerta. Al parecer, discutió con la víctima. Hace unos días. El señor Delivac lo conocía bien, ¿no?
Obviamente no se llevaban demasiado bien. Sí, lo conocía de verlo todos los años, pero no sé de qué me habla. No sé cómo funcionan las cosas aquí, pero en Grenoble hacer los interrogatorios en comisaría era más efectivo. Sí, sí, aquí también funciona muy bien. Sobre todo si hay un periodista en busca de material para su artículo. Pues le diré que venga. Está bien, basta con este teatrillo. Sí, tuve una conversación algo tensa con el doctor Delibac, pero eso es todo. Pero el ayuntamiento no debe interferir en los asuntos del comité médico. Nunca está de más presionar un poco. Y un milagro siempre atrae más turistas. ¿Dónde estuvo anoche? En la comedia musical sobre Bernadette Subirus. Puede comprobarlo si quiere. ¿Hay un musical de eso? Sí, sí, hay cada cosa. ¿Y por qué discutió con Delibac? Le comenté que era importante para la ciudad. Tres de los milagros parecían especialmente impactantes. ¿Tenía acceso al historial de los enfermos? Bueno, una secretaria de la oficina de reconocimiento me pasó la información. ¿Con la identidad de los enfermos? Sí. Necesito esa lista. Por favor. Vale. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Has visto el correo de esta mañana? Sí. ¿Has recibido la lista? ¿Los enfermos curados? Sí. Sí, estamos intentando localizarlos. En cuanto a los médicos del CMIL, hemos constatado que llegarán mañana. Según el director del hotel, Delibac no durmió aquí las dos últimas noches. ¿Ah, sí? ¡Qué sorpresa! ¿Así que nuestro sabio doctor de Toulouse visitaba los barrios bajos de Lourdes? ¿Algún mensaje en su móvil? No tenemos nada. La última persona con la que habló fue su esposa, 3 horas antes de su muerte. ¿Decías que era un don Juan? ¿Cómo? ¿Pastillitas azules? Comprueba con el forense si ha tomado alguna recientemente. Mira. Un amante en la zona. Eso podría explicar por qué vino antes. Habríamos encontrado los mensajes en su teléfono, ¿no? ¿Y si tenía un segundo teléfono? Bueno, no lo tenemos. Y tampoco aparece en la lista de objetos robados que tenía en su maletín. Tampoco iba a decir que le habían robado el teléfono que usaba con la amante. Lo comprobamos con la operadora. Vale. La vida del doctor no giraba solo en torno al CMIL. El crimen pasional es otra opción, ¿no? Bueno, está más visto, pero aún así... Pero estamos en Lourdes. Aquí todo es diferente. Ah. ¿Estás bien? ¿Te has mareado? No, es que no he desayunado esta mañana. Tranquilo. Mejor conducelo. ¿Seguro? Sí, sí. Espera, te hablo. No, tranquilo. De verdad. Gracias. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Tengo las cosas de Delibac. Alfred de Musset. Delibac era un romántico. La alcaldesa estuvo en el musical. Hay testigos. ¿Qué hay de los exenfermos sobre los que el comité tiene que decidir? A los que viven en el extranjero los interrogan in situ. Pero hay dos que viven en la zona. Una monja. 78 años, 1,55 m, 52 kilos. Dudo que tuviera fuerza para ahogar a alguien. Eso nunca se sabe. ¿Y su coartada? Estaba en Po, celebrando su cumpleaños con su sobrina. ¿Y el otro? Benoît Clermont, 52 años. Este encaja. Es el chef de un restaurante de Lourdes, pero tendrás que esperar hasta mañana para ir a verlo. Está en casa de su hermana, en Burdeos. Acaba de dar a luz.
Bueno, me caéis genial, pero tengo que irme. Bueno, hasta mañana. Ah, Campelo, preséntale al resto del equipo. Va, ¿todo bien? Bueno. ¿Qué tal con nuestra querida Fiona? ¿Por qué lo dices? Solidaridad masculina. Se acostó con el jefe y luego lo dejó tirado. No me importa su vida privada. He venido a trabajar, ¿vale? Ella vive para el trabajo. Nunca tiene tiempo para tomar una copa. ¿No la has visto? No tiene vida. Sí. Soy yo. Hola. Sí. ¿Perdón? No, no, no. Ya voy yo. Hasta ahora. ¿Y la visita a los médicos? Más tarde. Su visión periférica ha empeorado, ¿no? Bueno, sí, es como si estuviera mirando a través de un tubo. ¿Le resulta difícil concentrarse en un objetivo en movimiento? No. No, todavía me apaño. ¿La luz la deslumbra? Sí, veo como puntos negros que duran unos segundos. Eso es normal. ¿Sigue utilizando el colirio? Sí, pero me seca la boca y los ojos. No es muy agradable. Son efectos secundarios comunes. Debemos poner una fecha para la operación. Es que es inútil. No. No va a evitar que me quede ciega. Sí, es verdad. Pero más tarde sí. Fiona, hace meses que sabe lo del glaucoma. Tenemos que actuar ahora. Venga. Antes pedía un perro para mi cumpleaños. Por fin voy a tener uno. Debe dejar el trabajo. Y después, cuando lo deje, deberá pensar en su nueva vida. Eso es esencial. ¿Se lo ha dicho a alguien? Va a necesitar ayuda, Fiona. No puede manejar esto por su cuenta. Nadie puede. Se lo digo por experiencia. Yo... Tengo que irme. No sé por qué haces eso. ¿Estás loca o qué? Ha sido ella la que me ha provocado. ¿Y por eso tienes que pegarle? No le he pegado, solo la he empujado. Es una dramática. Estoy flipando. No puedes ir por ahí pegando a todo el mundo solo porque se meten contigo. Lo sé, pero mis amigas no paran de enviarme cosas por Snap. Y me aburre no estar con ellas. Bueno, escucha, cariño, si tan mal lo pasas, deja las redes. Buena idea, así las echo aún más de menos. Acabarás haciendo amigos nuevos, es solo cuestión de tiempo. Aquí solo hay enfermos y discapacitados. Me angustia mucho. Todo esto da que pensar. No tienes a tus amigas, pero al menos estás bien. Qué tonto. Al menos estás bien. ¿Es nuevo? Ah, sí. Me lo encontré en el suelo. Lo perdería algún turista. Es bonito. Ya ves. La ciudad tiene algo bueno. Los regalos caen del cielo. Muy gracioso. No le contarás a mamá que me he peleado. Chloe. Por favor, papá. Ya vale. No es tan guay como tú. Y ella es la que nos trajo aquí. Nosotros somos los que tragamos. Sé que también es difícil para vale, ti. Vale, está bien que quede entre nosotros. Pero no quiero que vuelvas a hacerlo. Vale. Nada de vale. ¿Está claro? Que sí. De todos modos, ¿qué más da una peleilla? Lo importante es la salud, ¿no? ¿Qué tal con tu nueva compañera?
Pues es toda una alegría de persona. Como tu hija. Antes se ha quejado porque no teníamos internet. ¿Cómo te ha ido con los clientes? Tenía una reserva doble y luego había un par de personas que no sabía dónde meter. Deberías haberlas metido en nuestro dormitorio. A ver si se anima nuestra vida sexual. Ah, así que crees que nuestra vida sexual es aburrida. ¿Y qué pasa si te hablo del desglose de los costes de personal? ¿El desglose de los costes de personal? Eso es. Repite otra vez. El desglose de los costes de personal. ¿Qué haces? No debería haber venido, la he cagado. No, vamos. Estamos bien los dos. Fiona, ¿por qué acabas huyendo siempre? Espera, espera. ¿Qué es lo que te pasa? Nuestra historia es sencilla, es bonita. ¿Qué ha cambiado? Lo siento. Gracias. Que tenga un buen día. ¿No has venido en tu coche? En el garaje. Cuidado. Estoy bien. He hablado con Campello. Ha comprobado las coartadas de los otros y nada de nada. Ya. Pues solo nos queda Benoît Clermont, el gran duque. Se recuperó de esclerosis hace 8 años. Es de Burdeos y se trasladó hace 3 años para abrir este restaurante. Tómale esto. Muerte misteriosa de un médico del CMIL en pleno santuario. Bueno, muerte misteriosa suena mejor que asesinato por ahogamiento. Sánchez es dura, ¿verdad? Esto es Las Vegas de la religión. No hay que tocar a la paloma. Espera. Dime, Campello. Tenemos el análisis toxicológico de Delivac. Iba bien cargadito esta noche. Ah. Delivac tomó estimulante sexual la noche antes de morir. La amante. Ya te lo dije. Sí, bueno, hablemos con Ferroni. Tal vez él supiera algo. Eran amigos. Vale. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Dónde está el chef? ¿Chef? Sí. Cuidado, que quema. ¿Benoît Clermont? Sí. Policía, ¿podemos hablar? Sí, por favor, esperen en la sala de al lado. Enseguida voy. Vamos, termina de sazonar eso. Priscila, ahora estamos con los calabacines. No. No me suena, lo siento. Verá, hay mucha gente que pasa por aquí. ¿Sus clientes saben que usted vivió un milagro? No se ha confirmado aún que se trate de un milagro. Eso dependerá del comité médico y de mi diócesis. El tema del milagro
Supongo que no le vendrá mal como publicidad para su negocio. Algunos enfermos prefieren mantener su recuperación en el anonimato. Eso es verdad, no fue cosa mía. Se le da muy bien el tema del marketing. Sinceramente, creo que el verdadero milagro de Lourdes no es la curación. Es sobre todo el fervor, la generosidad y el amor que alberga la gente que viene aquí, los enfermos y quienes los acompañan. Hay una verdadera alegría que los une a todos, ¿entienden? Ya. Supongamos que el comité médico decide no considerar su caso un milagro. ¿Cree que perdería clientes? ¿Y por eso maté a ese pobre hombre? ¿Para evitar que votara en mi contra? ¿Cómo podría haber conocido su voto? Claro. ¿Y por qué abrió su restaurante aquí? ¿No le iba bien en Burdeos? Verá, durante todo el tiempo que he estado en esta ciudad le he cogido un cariño muy especial. Solía venir por aquí antes del milagro. Me siento bien. Muy en paz. ¿Y cómo sucedió el milagro? Es difícil expresarlo con palabras. No hay nada comparable a vivirlo. Inténtelo. Estaba en mi habitación del hotel. Iba a acostarme. Y sentí la necesidad irreprimible de rezar. Caminé por las calles hacia los santuarios y me sentí como acompañado. Llegué a la gruta, me arrodillé y recé. Y enseguida sentí un calor que me envolvía. No sé durante cuánto tiempo estuve así. Luego fui al hotel. Y a la mañana siguiente fui a los baños como estaba previsto. Esa noche recuperé la movilidad en mi brazo derecho y después la movilidad en las piernas y me curé. ¿Y por eso dejó su vida en Burdeos, sus amigos, para venir a instalarse aquí? Quiero compartir un poco de lo que tengo. Y a menudo ofrezco comida a los voluntarios para agradecerles que me cuidasen. Se necesita fuerza, valor y se necesita amor para apoyarles. Amén. ¿Dónde estuvo anteanoche? Estuve trabajando aquí con mi empleado, como cada noche. ¿Está él aquí? Sí. Quiero hacerle unas preguntas, si no le importa. Se llama Silvan. Le ruego que permanezca a nuestra disposición. Muy bien. Necesitamos acceso a su lista de reservas para comprobar si la víctima vino a cenar. Sí, muy bien. Perdonen que les moleste. ¿Quién es Silvan? Yo. ¿Tiene 30 segundos? Lo veo bastante subidito, la verdad. Se lo puede permitir. Se ha recuperado de una enfermedad incurable. Su restaurante es un éxito. Se le ha aparecido la Virgen. Su empleado estaba con él. Hola. Adiós. Y fíjate en el personal. Es una locura. Todos están maravillados con él. Incluso oí que sacó a una camarera de la calle. Es que toda esa caridad cristiana me repugna. Es algo que... Devuélvela a la gente lo que Dios le ha dado. Es encomiable. Vaya, parece que te has pasado al otro bando. ¿La muerte de Delivac tuvo que ver con su trabajo en el comité médico? Es una pista, pero no acabo de creerlo. Creía que te inclinabas por el clásico triángulo marido-mujer-amante, pero aquí en Lourdes... Sí, la cosa es diferente, ya. Exacto. Sí. Hay 10 filas, para ti 5 filas, que serían 10 en total por cada caja. Bonita, la nueva decoración. ¿Esto se bebe? No te lo recomiendo, sobredosis directa. ¿Cocaína líquida? Por valor de 200.000 euros. ¿De dónde viene? De España, imagino. Bingo, iba camino de Bélgica. ¿Quién iba a registrar una caja de estatuillas de vírgenes? Sería una blasfemia. Indetectables para los perros, qué listos. ¿Puedes volver a contar las cajas, por favor? Sí, claro. El doctor Feroni no sabe nada de un amante. Se ve que se le daba bien disimular las cosas. ¿Has encontrado algún rastro del segundo teléfono? Nada. ¿Y alguna SIM de prepago? No, parece que se ha leído adulterio para principiantes. Puede que su mujer también. La llamaré. ¿Cuántas hay? 50 por caja. Y solo he abierto 2 cajas.
¿Sabe por qué su marido llegó varios días antes de la reunión? Fue el único miembro del CMIL que lo hizo. Le gustaba mucho Lourdes. Aprovechó para tomarse unos días para sí mismo. ¿Era creyente? Bueno, lo fue a raíz de conocernos. Fui yo quien le descubrió la ciudad. Señora Delivac, ¿dónde estuvo esta noche? En casa. ¿Sola? Sí. Llevaban casados unos 22 años, ¿verdad? No es muy común que una pareja dure tanto tiempo hoy en día. ¿Iba todo bien? Sí. Mire, lamento ser tan directa, pero su marido tenía un amante en Lourdes. Eso es imposible. Tenemos pruebas. Estamos seguros. ¿Usted no estaba al corriente? ¿Le dice algo el Evangelio según San Marcos? La parte en la que los espíritus poseían una piara de cerdos. Para purificarlos, para limpiar sus pecados, los sumergieron en agua. Lo siento, no le sigo. Descubrió que su marido tenía una aventura. Vino, se encontró con él en los baños, se enfrentó a él y entonces, en un ataque de ira, lo ahogó. ¿Está insinuando que... ¿Que maté a mi marido para castigarlo? Él lo era todo para mí. Oye, una cosa. El Evangelio según San Marcos, venga ya. Gracias a mi profesora de catequesis. Según el extracto de la tarjeta de crédito de Delivac, compró un collar en una joyería local. 300 euros. No es un mal regalo. Seguramente para su amante. O para su esposa. ¿Y si decidió no dejarla? Se lo cuenta a su amante, se lo toma a mal y ¡bam! Vale, para ti es una de dos. O la esposa celosa o la amante vengativa. No sé, cuando la esposa dijo lo era todo para mí... Ten cuidado, te van a llamar misógino. Lo siento, pero es un móvil. ¿Te imaginas enterarte de una traición así después de 22 años de matrimonio? ¿Cómo consiguió las llaves de los baños? Quizás él tenía las llaves. Abre a su mujer o a su amante, le dice la verdad. Está dispuesto a empezar de cero y llevar una vida sin mentiras. Y se le va de las manos. ¿Cómo os va a ti y a tu mujer? ¿Vas a darme lecciones de pareja? No, no, claro que no, porque te crees que estoy soltera. Eso es. Este es el modelo que compró. El árbol de la vida. Mandó grabar una fecha. ...16 de noviembre de 2020. ¿Vino solo a comprarlo? Sí. ¿Habló de la persona a la que quería regalárselo? No, solo me dijo que se conocieron, gracias a Dios. Vaya, no me digas. Sí. Bueno, gracias. ¿No hay de qué? Voy a sacar una foto. Sí, por supuesto. Gracias. Adiós, que tengan un buen día. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, si se conocieron el 16 de noviembre de 2020, significa que llevaban juntos más de un año y que la cosa iba bastante en serio. O tuvo tiempo de darle el collar o estaba en el maletín que le robaron. Tenemos una amante y una esposa que ha decidido vengarse. ¿Vale? Sí, Campelo. Delivac comió en el restaurante de Clermont hace 4 días. Vale. Vale, gracias. Delivac comió en el restaurante de Clermont. Tal vez se llevó a su amante con él. Vamos. Oye, nos vemos luego. Tengo que pasarme por el hotel. ¿No puede esperar? Es una emergencia. No te preocupes, no tardo. Nos vemos ahora. No he hecho nada, ¿eh? Lo sé, no te preocupes. ¿Me enseñas ese collar de nuevo? ¿Cómo? Por favor. ¿Quién te lo ha regalado? Me lo encontré en el suelo, ya te lo he dicho. Quítatelo. Quítatelo, ¿qué? Venga.
Adrián Delivac, ¿te suena de algo? No. ¿Quién es? ¿Algún hombre mayor te ha estado haciendo regalos? ¿Un viejo? ¡Qué asco! Contéstame, esto es muy serio. Que no, no lo conozco. ¿Dónde lo encontraste? Cerca de la chocolatería, en la Plaza Pairamal. ¿Había gente? ¿Notaste algo extraño? ¿Qué va? No. Oye, ¿te lo vas a llevar? Es la prueba de un crimen. Sube. Tenga, la factura del señor Delivac. Gracias. Un menú y una copa de vino. Estuvo solo. ¿Esperaba que hubiera venido con alguien? ¿Uno de los médicos que debía votar viene a su restaurante y no se reúne con usted? No veo por qué ha de hacerlo. ¿Quizá para hacerle preguntas sobre su recuperación? Mi informe está completo. Además, me extrañaría mucho que se pusiera en contacto conmigo justamente antes de la reunión. Al contrario de lo que piensa, la gente no viene aquí solamente porque me he curado, sino porque también soy un buen chef. Y una persona humilde. ¿Usted suele presentarse como una mala policía? Esto es hierba Luisa, un aderezo fantástico para el pollo. No me diga. Y esto es huacatay. Viene de Perú. Lo he traído yo mismo. Buen viajecito. Fabuloso. El mejor de mi vida, un viaje en moto. Quise ir mientras aún era capaz. ¿Se enfadó al saber que iba a morir? Sí, al principio. Después, examinas tus prioridades y lo aceptas. Si vino a rezar a Lourdes, tanto no lo aceptaría. No esperaba curarme. Solo estar en paz conmigo mismo. Gracias. ¿El collar de Delivac? A priori, sí. ¿Pero cómo las...? En objetos perdidos. Fui a llevar las sábanas de mi mujer a la tintorería y pasé por delante, así que entré a probar. He mandado examinar las huellas dactilares. Se conocieron gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? La chica de la joyería. Ella nos lo dijo. San Juan Bautista, un poco apartada, pero... Es un lugar discreto para reunirse. ¿Todo bien? ¿Cómo? No has dicho una palabra desde que salimos. Ah, lo siento. Debo de estar un poco tenso hoy. El hotel de mi mujer, mi hija, el trabajo. Tengo que hacer malabares últimamente. Gracias al hotel de tu mujer hemos encontrado el collar. A la intuición. A un milagro, diría yo. Y ya sabes cuál es mi postura al respecto. Hola. 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 No se preocupe. Solo le haremos un par de preguntas, no tardaremos. Sí, vale, claro. ¿Es usted quien cambia las velas? Sí, así es. ¿Todos los días? Oh, sí, se gastan rápido. Por casualidad no conocerá a este hombre. Sí, ha venido muchas veces. ¿Venía solo? Llegaba solo. Pero se sentaba con una mujer, una voluntaria de otra diócesis. ¿Sabe a qué diócesis pertenecía? Sí, sí. A la de Anjou. Lo recuerdo porque mi madre vive allí. Bien. Vale. Gracias. Adiós. Adiós. Voy a ir a la diócesis. No será difícil conseguir la lista de los voluntarios. Te acerco si quieres. Vale.
¿Qué pasa? Es gratis. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos de cumpleaños? ¿Por qué? No sé, todos estáis comiendo tarta. ¿Me he perdido algo? ¿No la has probado? Pues era para ti. Te la ha enviado el chef del restaurante. Toma. Para que pueda opinar sobre mi cocina, firmado Benoit. ¿Estaba buena? Fiona. Toma, te he guardado un trozo. ¿Volvemos a ser amigos? Trabajamos juntos. Tenemos que llevarnos bien. Sé el nombre de la amante de Delivac y la he localizado. ¿Vienes? Vamos. ¿Olivier es majo? Sí, mucho. ¿Vosotros dos no habéis...? Perdona, no quería decir que... Sí, sí, claro. ¿Es ella? ¿Señora Ligari? ¿Le parece bien si le hacemos algunas preguntas? Dígame. ¿Hace cuánto que tenía una relación con Adrián Delivac? Hace casi un año. ¿Desde el 16 de noviembre de 2020? Eso es. ¿Su mujer estaba al corriente? No, todavía no. Pero iba a decírselo. ¿Y no le ha preocupado no saber de él en las últimas 24 horas? Lo he llamado y no me ha contestado. Pero sabía que se acercaba a la reunión del CMIL, así que... Es cierto que no es típico de él no responder a mis mensajes. Y ayer le envié 2 o 3. Tenía un segundo teléfono exclusivamente para usted, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Nos vimos el martes. Habíamos quedado anteayer, pero lo canceló. Lo siento. ¿Y qué hicieron aquel día? Escuchamos música. Pasamos la noche juntos. Perdón, disculpen. Ana, ¿puedes venir? Tenemos que reunir a los demás o nos robarán en la tienda y no podremos ir a las fuentes. Vaya, no se preocupe. Hola. Hola. ¿Es compañero de Ana? Sí. ¿Y por qué nos miraba así? ¿Por qué tengo la sensación de que tiene algo que decirnos? ¿Han venido a preguntarle sobre su aventura? Exacto, sí. ¿Qué puede contarnos? No me gustaría que esto acabara salpicando al obispo. La iglesia ya tiene suficientes escándalos. Por supuesto. Faltaría más. Pero para proteger a su obispo va a tener que contárnoslo todo. Gracias. Así que afirma que tiene relaciones sexuales con algunos pacientes. No necesariamente el acto sexual. A veces son solo caricias, piel con piel. En nuestra sociedad, la sexualidad de estos pacientes es un tabú. Negamos sus deseos, hacemos como si no existieran. Decidimos por ellos. Porque nos incomoda. En Suiza tienen asistencia sexual supervisada. Sí, así es. Espere, ¿estamos hablando de prostitución? Nunca he cobrado por ello. Es como un regalo.
Básicamente está ofreciendo consuelo a personas que probablemente se sientan muy solas. Bendito consuelo. ¿Y qué pensaba Adrián Delivac de esto? No voy a decir que no le importara, pero lo entendía. Pero no volvimos a discutir sobre el tema porque dejé de... ¿Por qué? Porque estoy embarazada. ¿De Delivac o de uno de sus pacientes? Con los pacientes tomaba precauciones, evidentemente. Evidentemente. ¿Y cómo se tomó él la noticia de su embarazo? Se puso muy contento. ¿O rechazó el niño y la dejó y usted? ¿Puedes no venir lo conmigo un momento, por favor? ¿Tú de qué vas? ¿Se puede saber por qué eres tan carca? No estoy siendo carca, solo estoy exponiendo un posible móvil. No descarto nada. Pues parece que te molesta algo que solo les incumbe a ella y a sus pacientes. ¿Y no crees que es un poco...? ¿Un poco qué? Nada, yo qué sé. La discapacidad acarrea a menudo mucha soledad. Vale. Todos recurrimos a quien podemos y sí, ya está. Vale, gracias. Elizabeth Delivac tiene una coartada. Los colegas de Toulouse hicieron un buen trabajo. Un vecino la vio sacando la basura sobre las 11 de la noche. Puedes tacharla de tu lista de sospechosos. Por fin una buena noticia. Depende para quién. Oye, ¿de verdad que no soy carca? Que sí, que vale. La 37, ¿verdad? Sí. A ver, que tenga un buen día. Gracias, adiós. Hotel Di Corón, hola. Pero eso es lo que me mola. Bueno, al menos cuando tienes miedo significa que estás vivo. Ya ves, ni siquiera se dieron cuenta de que lo estaba haciendo, así que... No es tan malo tener padres que no se preocupan por ti. Sí, mañana por la mañana, ¿vale? Allí estaré. Adiós. En lugar del clásico bombón en la almohada. No está mal, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece? Parece que has visto a la Virgen. ¿Sabes si ha hecho algún amigo en el instituto? Supongo que sí. ¿Te ha hablado de alguien en concreto? ¿En concreto? Es que, como acabo de llegar, quería saberlo. Mira, ha nombrado a varias personas, pero eso es todo. Ya sabes cómo se pone cuando le haces preguntas. Así que prefiero dejarla a su aire. Además, estás ocupada con el hotel. ¿Es un reproche? No, solo me pregunto si está bien. ¿Crees que no sé que la mudanza ha sido difícil para ella? Las dos llegasteis aquí antes que yo. ¿No has notado nada raro? Que estaba horriblemente enfadada conmigo, gracias. Pero sería más fácil si estuvieras de mi lado. Estoy de tu lado, cariño. Pues no lo parece. Además, ambos decidimos mudarnos aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, pues recuérdaselo de vez en cuando, que estoy un poco harta de ser la mala de la historia. Listo, acabé. Buenas noches, Silvan. Buenas noches, chef. Le traigo el plato. ¿Le ha gustado? Reconozco que estaba deliciosa. Bueno, ya que está aquí. ¿Qué sabores reconoce? No sé qué decirle. Venga. Es que no lo sé. Cierre los ojos. Cuando un sentido descansa, los otros se activan. ¿Qué le ocurre, Fiona? Tengo glaucoma. Voy a quedarme ciega. Bueno, dentro de unos meses. Eso es lo que me pasa. No sé por qué le cuento esto. Bueno, a veces es más fácil confiar en un desconocido. Yo sentí la misma rabia que usted. No, es mi forma de ser. Soy insoportable.
Esa rabia le agotará. Tiene que encontrar su fuerza en otra parte. ¿Ha visto el fresco de los baños del santuario? ¿No? Jesús curando al ciego, ¿no lo ha visto? Escuché la fe, la oración y todo eso le funcionó a usted y me alegro, pero no es para nada lo mío. Lo que quiero decirle es que hay muchas formas de sanar. Su vida no terminará cuando pierda la vista. La alegría, la belleza, el placer, siempre van a estar ahí. Debe aceptar lo que le está pasando. Cuanto antes lo haga, mejor le irá. Orégano. El risotto tiene orégano. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Adiós, papá. Chao. ¿Dónde estás? Escucha, Fiona, te mentí con lo del collar. Lo llevaba puesto mi hija. La estoy siguiendo para averiguar qué está pasando. Está con dos tipos sospechosos. Y es una pesadilla. Lo siento. Debería habértelo dicho. Dime dónde estás, voy para allá. Junto al santuario. Ahora te veo. Vale. ¿Son esos?
Una técnica muy pulida, ¿eh? Increíble. Tu hija se ha adaptado muy rápido. Ya vale. ¿Nos acercamos? No, no, espera, espera, que vengan. Hola. Menuda panda de gamberros. ¡Mierda, la poli, rápido! Joder. ¡Parad! ¡Salto ahí! Vete a casa, vale. Y no salgas de ahí. ¡Que pero vuelvas yo... a casa, te he dicho! ¡Para! ¡No tiene ningún arma! ¡Para! ¡Para! ¡Mierda! ¡Joder! Casi me corre un chaval. ¿Me vas a decir de una vez lo que te pasa? Estoy perdiendo la vista. Intento seguir, pero es... está empeorando. Veo manchas, puntos, por eso. ¿Olivier lo sabe? Déjame terminar este caso, por favor. Estancias en un centro de menores. Tienes un buen currículum. ¿Dónde vives con tu amigo? En el camping Domecq, en una caravana. ¿Y juntos os dedicáis a robar turistas? ¿Cuánto tiempo lleváis en Lourdes? 4 o 5 meses. Vaya. ¿Vuestra caravana tiene que ser la cueva de Alibaba? ¿Tenéis cómplices? No, solo somos nosotros dos. Creemos que robasteis algo a este hombre. No sé, no me fijo en la cara de la gente. ¿Dónde estuviste anteanoche? En casa, con Leo. Porque verás, han asesinado a este hombre. ¿Qué? No, esperen, está bien. Vale, robamos cosas, pero no hemos matado a nadie. Sus testimonios coinciden. Se cubren entre ellos. No tenemos nada que los relacione con Delibac, solo el collar. No hay huellas en el collar. Nos lo han confirmado. Siento haberte... No te preocupes. ¿De qué habláis? Nos estamos contando nuestras vacaciones. ¿Tienes algo? En el móvil de Leo hay mensajes de texto enviados a una de sus víctimas. ¿Mm? Ofrece devolver los objetos robados a cambio de mucho dinero. ¿Le envió alguna a Delibac? No. Pero eso no significa que no haya intentado contactar con él de otra manera. Ya, sí. Quedan en persona con él para sacarle dinero. Se lía y acaba mal. Tenemos que pedir al juez una orden para registrar la caravana. Quizá encontremos el maletín y el segundo móvil, ¿no? Gracias por no decir nada de Chloe. Ahora sí que estamos los dos en paz.
Te invito a un café. Que pase buen día, señora. Adiós. ¿Todo bien, cariño? Sí. ¿Chloe ha vuelto? Sí, sí, está en su habitación ahora. ¿Hotel Dicorón, dígame? Sí. ¿Desde cuándo conoces a esos chicos? ¿Qué va a pasarle a Timothée? ¿Va a ir a la cárcel? ¿Hace mucho que robas? Esta era la primera vez. No me tomes por imbécil. Vale, la tercera, pero yo no hago nada. Solo hago preguntas para distraerlos. Dime, ¿qué le pasará a Timothée? ¿El collar te lo regaló él? ¿Te dijo de dónde venía? ¿Por qué? Porque han matado al tipo al que se lo robó. Espera, ¿crees que Timothée lo ha matado? Papá, él nunca haría eso. ¿Y tú qué coño sabes? ¿Desde cuándo los conoces? ¿Dos, tres meses? ¿Y el otro? ¿Leo? No sé. ¿Has escuchado alguna conversación sospechosa entre ellos? ¿Qué va? No lo entiendes. No entiendes que Timothée es lo único bueno que me ha pasado en esta ciudad. ¿Sí? Toma, las declaraciones de los dos chavales, Timothée Bagot y Leo Safarty. Gracias. Vaya pelos tienes. Sí, a ver si encuentro un hueco. La última vez que quedamos no los tenías tan mal. La suerte del principiante. Olivier, tengo que contarte algo. ¿Qué? ¿De qué se trata? No sé por dónde empezar. Ya. Me da miedo tu reacción. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que no me gusta dar explicaciones. Pues a mí lo que no me gusta son las mentiras. No, yo no te he mentido. Puede que por omisión, pero... estoy intentando abrirme y contártelo. Pues no lo intentes. O me quieres o no me quieres, Fiona. Ah, vale, sí. Ponme las cosas fáciles. Es que no sé. Vienes y no me dices nada. Has conocido a otro, ¿no? ¿Hay alguien? Tú no sabes ni lo que dices. Mira, la mierda todo. No, espera. Que no, que Fiona. Me dejes, que he quedado con mi novio. Espera. Buenas noches a todos y bienvenidos. Si mis oídos no se equivocan, somos unos cuantos más que la última vez. Así que para los recién llegados, una pequeña introducción. Somos una organización benéfica y ayudamos a las personas con discapacidad visual en su vida diaria para que sean más independientes. Aquí podéis hacer todas las preguntas que queráis si algo os preocupa. Siempre estaremos ahí para ayudaros. Así que no dudéis en preguntar todo lo que... Le he traído un regalo. ¿Cómo ha encontrado mi dirección? Oh, no es una ciudad demasiado grande. El vizconde de Mediado. ¿Lo ha leído? No, lo haré mientras pueda. Lo leí cuando estaba enfermo y me ayudó mucho. ¿Le apetece tomar algo? Ah, sí, gracias.
Solo tengo vino y patatas. Bueno, está bien. Tenga. Un sabio me dijo que debía abandonar la rabia y lo intento. Todos los que la rodean quieren aconsejarle, ¿verdad? Mm. ¿Tiene mucha gente en la que apoyarse? No, pero tampoco soy asocial. Tengo amigos. Pero puedo preguntarle lo mismo. Tampoco parece tener muchos. Pero tengo una disculpa. Me estaba muriendo. No quería que nadie se viera obligado a compartir mi agonía. Como yo. Usted solamente se quedará ciega. No va a perder sus músculos uno a uno, su capacidad respiratoria, ni la de sus riñones. Sí, bueno, usted gana. Pero hace tiempo que está curado. No le veo por la labor de conocer a nadie. Mi restaurante me mantiene muy ocupado. Perdone. Un momento. Sí, la orden de registro. Tenemos luz verde para hacerlo mañana por la mañana. Ah, genial. ¿Puedes recogerme de camino al camping? Sí. Escucha, lo que encontremos en la caravana podría relacionar a los chavales con Delibac, pero no significa que lo hayan matado, ¿vale? Vale. Bueno, paso a recogerte mañana. ¿Le gusta el rock? Hendrix. Quería ser él cuando era joven. Mire, lo siento, pero mañana tengo mucho trabajo y voy a acostarme ya. Bueno, me voy. Muchas gracias. No, las gracias se las doy yo. Me encanta hablar con usted. Joder, sí que parece la cueva de Ali Baba. ¿Cuánto llevan aquí? Pues unos 3 meses. ¿Nunca la han liado ni se han sobrepasado? No, eran muy buenos chicos. Adrián Delibac. ¡Fiona! ¿Qué? Mira esto. Joder. Bingo. Bueno, aquí está el teléfono para la amante. ¿Qué? ¿Las llaves de los baños? Si lo son, esos ladronzuelos van a tener mucho que explicar. Tú y tu amigo estáis metidos en una buena. Ahora sabemos que robasteis a Delibac y que tuvisteis acceso al lugar donde lo asesinaron. Nunca las había visto. ¿Las metió el ratoncito Pérez en el bote de galletas? Quedasteis con él para que os diera dinero a cambio de sus cosas, pero no quiso. Entonces os cabreasteis y lo matasteis. ¿Pero qué dices? ¿Cómo conseguisteis las llaves de los baños? Que no sé nada. Era tu amigo el que las tenía, ¿no? Puede ser. Tú y él estuvisteis juntos en la caravana la noche del asesinato, ¿no? ¿No? ¡Leo, espabila de una puta vez! Te vamos a acusar de asesinato. Vas a tener 40 años cuando salgas de la cárcel. Yo estuve en la caravana. ¿Y Timothy? Había quedado con su novia, pero lo dejó plantado. ¿Entonces dónde estuvo esa noche? No lo sé. Quédate aquí. Todavía no hemos acabado. ¿Eso significa que mató a Delibac porque se negó a pagar por sus cosas? Es posible. No, no, es posible, pero no lo veo ahogando a Delibac. Ese acto requiere rabia, es como un castigo. ¿Por qué no simplemente lo golpeó y se fue? Tendría miedo de que lo detuvieran. No, estos chicos son nómadas, no tienen ataduras, podrían haber desaparecido. ¿Vamos a ignorar unas pruebas tan evidentes? No, por supuesto que no, pero tampoco podemos llevarlo al terreno personal. ¿Por qué lo dices? Por nada.
Chloe. ¿Sí? Soy Fiona, la compañera de tu padre. Ah, es usted. Me odias porque he detenido a tus amigos, ¿verdad? Es que ellos no han hecho nada. ¿Y has venido a decirle eso a tu padre? Sí. Pues la verdad es que ahora no es el mejor momento. ¿Ah, sí? ¿Y a usted qué le importa? Me importa porque está convencido de que tu novio lo hizo. Ahora está muy cabreado y en cuanto te vea va a montar en cólera. Yo, en cambio, no lo tengo tan claro. Así que si quieres ayudar a Timothée, déjame hacer mi trabajo y a tu padre en paz. ¿Cree que es inocente? No, eso no es lo que he dicho. Pero te prometo que seguiré investigando. Toma. Ven a verme. Ya nos las arreglaremos para pasarle el mensaje a Timothée. Si necesitas desahogarte, mejor conmigo que con tu padre, ¿no? Sí. Gracias. Entiendo que quieras encerrarlo, pero tiene que ser con pruebas sólidas. Ha convertido a mi hija en una mentirosa y en una ladrona. 30 años por un crimen que no ha cometido es mucho castigo. Escuchad, ¿no? Delibac había quedado con un médico en el hospital el mismo día que murió. Genial, Campelo. Buenas noticias, ¿no? Sí, así es. ¿Ah? Sí, el doctor Delibac vino a verme hace unos días. Quería hablar sobre un caso. ¿Podría desarrollar un poco más? Estaba preocupado, no me dio muchos detalles, pero creo que se trataba de uno de sus pacientes. Le dije que probablemente se trataba de una recaída. ¿Una recaída de qué enfermedad? Esclerosis múltiple. Gracias, doctor. La esclerosis tiene síntomas inconfundibles. Quizás aquella noche, cuando el doctor Delibac cenó en el restaurante de Claremont, quizás se dio cuenta de que el chef no estaba bien. Habló con el neurólogo para estar seguro. Entonces Claremont había recaído. Mata a Delibac para que no echen por tierra el milagro. ¿Pero te pareció tan retorcido? No. Y las llaves de los baños estaban en la caravana. Puede que las pusiera allí para incriminarlos. ¿En serio? No podía saber que eran sospechosos. La noche que me llamaste con la orden de registro estaba con él. Pudo oírnos. Espera. ¿Estuvo en tu casa? Pero no pasó nada. Vino a traerme algo. No debería haberle dejado entrar, lo sé. Tranquila, no soy quien para dar lecciones. ¿Cómo consiguió las llaves de los baños? ¿Eh? ¿Te acuerdas de que nos habló de las comidas que ofrecía una vez al mes a los voluntarios? Podría haberle cogido las llaves de los baños al responsable y hacer una copia. Tenemos que volver al camping y mirar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quizás estuvo allí antes. Maxim, ven a ver esto. Me parecía raro que no hayamos visto nada en los vídeos. Seguramente al venir de noche pudo cortar la valla. ¿Y cómo supo qué caravana era? Mirando los buzones. Y con los chicos bajo custodia, tenía vía libre para dejar las llaves. Son marcas de moto. Ahora que lo pienso. ¿Él tiene una? Me dijo que había hecho un viaje en moto por Perú.
Pues parece que aparcó aquí. Voy a mandar una foto a Campelo para que lo compruebe. Tenemos que volver al restaurante. Vale. Iré solo, Fiona. Creo que es mejor, ¿vale? ¡Joder! ¿Qué coño te pasa? Me dijo que intentaríamos enviarle un mensaje a Timothée. Vale, ven. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y el chef? Necesito hablar con él. Ah, ahora mismo no está. ¿Ah? ¿Y sabe cuándo volverá? No lo sé. Recibió una llamada y se fue. Parecía urgente. ¿Sigue bajo custodia? Sí. ¿Puedo visitarlo? Por ahora no. ¿Por qué? Ahora no puedo decirte nada. Lo que sí puedo decirte es que todo va a ir bien, ¿vale? ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? ¿Fiona? Soy yo, Benoit. Tenemos que hablar. Métete aquí. Shh. ¡Voy! Ya voy. ¿Qué pasa? Ferroni acaba de llamarme. Hola. ¿Sí? ¿Fiona? El comité médico ha determinado que mi curación es inexplicable. Mi fe nunca ha sido tan sólida. ¿Por qué? ¿Porque Dios le ha escuchado? No es tan simple. ¿Ah, sí? ¿Estuvo la otra noche con el chef? Claro. Ya vale de gilipolleces. ¿Estaban juntos la noche del asesinato? No entiendo nada. ¡Joder! ¡Responde a mi pregunta, imbécil! Vale, vale, vale. Se fue una hora antes de lo que le dije. Estoy desolado. ¿Por qué? La poli va a por ti. ¿Su compañero me busca? Porque sabemos que está enfermo, Benoit. Ha sufrido una recaída, necesita tratamiento. ¡No estoy enfermo! Cuénteme qué pasó. No estoy. Cálmese. ¡No estoy enfermo! Comprendo su decepción, pero tiene que aceptar la realidad. Le vi en el restaurante, vi cómo sus manos temblaban. ¿Por qué me hace esto? ¿Quién? Dios. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué preferiría haber muerto hace 8 años? ¿Por qué me hizo creer que me curaba? No hay que perder el tiempo. Cuanto antes le atiendan, mejor. No quiero acabar en una silla de ruedas. Por favor, no quiero. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Se le hará una prueba y luego seguirá un protocolo. No se lo diga a nadie. Señor Claremont, al final todo el mundo lo sabrá. Pues haré lo mismo que la primera. Está bien. ¡Suélteme! Sea razonable y venga conmigo. ¡No, déjeme en paz! ¡Ah! ¡No estoy enferma! ¡No estoy enfermo! ¡No estoy enfermo! ¡No estoy enfermo! ¿Por qué me siguió, eh? ¿Por qué? ¿Por qué me siguió?
estaba haciendo allí? Ha hecho bien en venir a verme. Solo quería que se callara. Ha sido muy fuerte hasta ahora. ¿Hay alguien más? Benoit, se acabó. Tiene que entregarse. Benoit, no haga eso, por favor, no lo haga. ¡Déjeme pasar! ¡Benoit, no lo haga! ¡Déjeme pasar! ¡No lo haga! ¡Suéltela! ¡Que me deje pasar! ¿Pero qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¡Apártese! ¡Pero si no es su ¡Que culpa! ¡Que se aparte! ¡No lo haga! No quiero morir en la cárcel. ¡Benoit! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Benoit! Estoy en el puente viejo. ¡Suelte! ¡Benoit! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Deténgase! ¡Fuera! ¡Abran paso! ¡Benoit! ¡Quieto! ¡Benoit! ¡Fiona! ¡Quieta! ¡Fiona! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Papá! Pensaba que si realizaba el mismo ritual que la primera vez, se curaría. ¿Y fue la reunión del comité médico lo que precipitó todo? Sí. No podía soportar que Delibac lo viera de nuevo enfermo. Bueno. Enhorabuena a los dos. Bien, buen trabajo. Gracias. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Vengo a decirte lo que intenté contarte el otro día. Bueno, ¿y qué te ha dicho? Nada. Ya se verá. Sí. Ya veremos. Ha sido un placer trabajar contigo, Maxim del Este. Igualmente, Fiona Besnack. Pero prometiste no volver a usar tu arma. Bueno, sí. Pero gracias a ella salvé a tu hija. ¿Siempre tienes una respuesta para todo? Eres insoportable, ¿sabes? Ya lo sé. Bueno, nos vemos.
¿Qué tal? Es realmente precioso.